Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, ¿cómo estáis? De verdad, pasando mucho calor en este veranito, este agosto que estamos aquí. Bueno, por eso os traigo la retroserie, que es un contenido fresquito, una serie idónea para ver durante las vacaciones. Y aquí estamos con Castlevania, Area of Sorrow, que espero que os guste mucho. O que os esté gustando tanto como a mí, que me está encantando, ¿eh? Como dije en el primer capítulo de la serie, digno sucesor de Symphony of the Night, ¿vale? No digo que sea mejor, digo que es un digno sucesor. Vale, vamos a ver. Fijaos todo lo que nos queda por explorar ahí arriba. Vale, pues venga, vamos para allá. Hay que echar cuentas. Ah, sí, por aquí, fijaos. Es un cuchillo, una espada, eso que hay ahí arriba. Ahora lo vemos. Vale. Aquí tenemos unas cuantas antorchas. Ahora en esta zona que hemos llegado, un poquito más adelante, vamos a llegar a una zona en la que salen unos enemigos muy parecidos a estos de aquí, a los Durga, se llaman Durga, pero que tienen un alma que hay que conseguir sí o sí, ¿eh? Porque ese alma, ¿vale? Nos puede venir de perlas para llegar, bueno, puede venir de perlas no, que las necesitamos realmente para llegar a una zona que hay oculta en unos subterráneos. Más adelante lo veréis. Vale, a ver, despacito, ¿eh? Eso es. He pinchado yo solo con la espada, ¿eh? Mira, aquí está nuestro amigo este, la espada invisible, que también es un enemigo clásico, que se ve en otras entregas de Castlevania. Vale, hacer puñetas. Caballero esqueleto. Anda, mira, un transporte, pues mira. Desde aquí a aquí. Vamos a la tienda. ¿Os parece bien? Vamos a la tienda y vamos a ver si Hammer tiene objetos nuevos, porque la tienda se va actualizando cada cierto tiempo, ¿eh? Yo creo que depende un poco del progreso que tengamos en el mapa. A ver, amigo Hammer, vamos primero a vender lo que no nos interesa, ¿vale? Pues esto, por ejemplo, no nos interesa, me dan 25 por ello, pues fíjate, la katana no, el martillo sí, 600, la ropera también 500, la lanza también 1500, no me gusta, cestu fuera, túnica de tela a hacer puñetas, este lo tenemos equipado, el puente de cuero fuera. Y el peto cobre lo voy a vender también, porque prefiero las 940. El traje de seda también lo voy a vender. Colgante corazón. Es peor que lo que llevo, fuera. Que no quiero trastos de más. Ya la bufanda se nos queda corta, así que la bufanda también la vamos a vender, aunque nos da dos más de defensa. La voy a mantener, por si acaso. Cinturón antiguo. Amuleto de suerte. Vale. A ver qué podemos comprar. Bueno, pociones y eso, tenemos todo un montón, ¿no? Vale, de momento, Clavius, 58, antigua espada romana. Yo creo que la mejor armadura, la mejor arma ya la tenemos, que nos vende Hammer, que es la katana. Y nada más, pues vámonos, aquí no hay nada más que hacer. Hemos venido para nada, porque no se actualiza todavía la tienda. Bueno, no pasa nada. No pasa absolutamente nada, chicos. Vale, vamos a ir. Tenemos que terminar de explorar toda esta zona. La música es que está chula, ¿eh? Una condena espada mágica esta. Bueno, que es una espada chin invisible, realmente. No es una espada como tal. Y ahí no hay nada. Aquí. Vale. Esos son muy, los Quetzalcoatl, esos son muy cabrones, ¿eh? Joder, me he pinchado yo solo, ¿eh? Vale ya, hombre. Mira, lanza katana, ¿veis? Este era el arma que os decía yo, que hay una versión más poderosa, Durga se llamaba, ¿no? Vamos a probarla. A ver, lo que pasa es que a estos fantasmas lanzarles katanas lo voy a ver un poco complicado con el movimiento que tienen. Vale, por ahí no puedo pasar, vale, tengo que dar la vuelta. Toma, katanazo. Oye, pues no está mal, ¿eh? 50 y tantos quita, ¿eh?
me lo comió. Vale, ¿ves? Machete. Anda, este arma puede estar bien, ¿eh? A ver, katana, machete. No, pues peor que lo que llevamos. Para corta, para apuñalar. La voy a probar de todas formas, por probarla. Uf, no me gusta nada, ¿eh? Me quedo con la katana sin duda, vamos. Y me quedo con el gato también sin duda. El gato es nuestro ídolo ahora mismo. ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis el gato cómo funciona? Lo que pasa es que ahora ya no puedo subir ahí. Y me toca dar la vuelta. ¡Ay, qué cabrones son! Ya no subo ahí. Bueno, pues se da la vuelta. Más experiencia. Por cierto, no hemos mirado cómo vamos de nivel y tal. Ahora miramos. Pues... Tenemos nivel 17 y nos quedan 1200 para subir al siguiente. Me he dado sin querer la tecla de captura. Me ha hecho una captura ahí. A ver. Porque desde aquí tenemos... Bajarnos. Vamos a seguir para adelante. Toma. ¿Veis? Ahora puedo pasar por aquí. Corazón grande. Muy buena, campeón. Buen golpe me ha dado, hay que reconocerlo. Vale. Vale, se nos abre una zona nueva que va a ser... Cuartos interiores. Vale, esta es la zona que yo os digo. Que tenemos que conseguir el alma del enemigo ese. Pero, antes no me quiero ir sin terminar de explorar esta zona, que nos hemos dejado cositas por ver. Mira, ahora me sale el arma del Minotauro. Vale, vamos bien, chavales. Aquí hay cositas por ver, ¿eh? A ver. Abajo ya está y a la izquierda hay que subir. Por aquí. Más Minotauro. Pues venga. No hay problema. Mira. Ahora me están saliendo las armas de Minotauro como si no hubiera mañana. Anda, mira. El gato lo mete un viaje a la pared y nos ha descubierto un secretito. Y esto es... ¿Armadura del samurái? Vamos a echar un vistazo a ver la armadura del samurái. No, aquí. Pues... El uniforme de guerra nos da... 67. A ver, nos perjudica la armadura del samurái, lo único que... No, es lo mismo que tenemos. O sea, me pongo la armadura del samurái que me sube la defensa 35. Vamos, ni me lo pienso. Y el uniforme de guerra yo le pongo el boleto. Esa armadura estaba oculta, por ejemplo. ¿Y este? ¿Qué hace? Un esqueleto lanzando un plato de arroz. Vestido de mayordomo, el esqueleto. Vestido de mayordomo, ¿eh? A ver. Bueno. ¿Aquí hay algo? No. Vale, podemos subir todavía por aquí. Llegamos, sí. Con el doble salto. Que por aquí. Es que no sé realmente qué es lo que me lanza. ¿Es un plato de arroz o un plato de sushi o algo así? No, no se extraña que sea un plato de sushi, ¿eh? Venga. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a... De momento venir por aquí, ¿eh? Una moneda de 100 y no hay nada más. Me voy a tener que subir encima del catoblepa, ¿sabes que sí? Vente para acá. Vente para acá, catoblepas. Vente para acá. Ya sabéis que encima de estos enemigos nos podemos subir. A ver.
Hola. Vete para acá, que necesito llegar ahí. Fíjate un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ahí vale. Vale, ahí veo una muñeca. Toma, esa te la llevas. Voy a golpear las paredes por si acaso. Vale, aquí atento porque solo tengo que matar. Ahí ya no voy a llegar. Mierda, ahora sí que no llego. No voy a llegar. Me puedo subir en las cabezas y llegar a coger esa super poción. Vale. Ya he visto cómo va. Ha tirado del todo, ¿eh? Como no. Venga, vente para acá. Vente para acá, artista. Vale, las cabezas tengo que matar. Solamente... vamos primero a quitarnos la morralla por aquí. Pero sí. Eso es, una más. Vale, quieto ahí. Ahí es nuestra ya. Prisma de maná. Ay, genial, porque estas, los prismas de maná revuelven toda la barra de magia. Estupendísimo. Vale, ¿cómo vamos? Perfecto. Aquí ya no hay nada más que hacer. Venga, media vuelta. Esqueleto sirviente. Me pregunto si le cogemos el arma al esqueleto sirviente, ¿qué haremos? ¿Les tiraremos platos de arroz o de sushi o lo que sea a los enemigos? ¿Así los vamos a matar? ¿Vamos bien? Sí, vale, ya todo recto, venga. Mira, otro cinturón antiguo de esto me ha soltado. Ya tengo dos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? 120 de vida, ¿eh? Vamos aquí para guardar tranquilo, chavales. Vale. Bajar y a la derecha. Perfecto. Ir a la zona nueva, toma, un gatito. Toma, otro gatito. Muy bien, campeón, muy bien, tigre de Malasia, sí señor. ¿Qué ha sido eso? Chavales, mirad lo que he descubierto. Vale, he descubierto eso, pero no tengo ni munición ni nada, así que una zona nueva que hemos descubierto, una zona secreta. He visto el humillo. A ver, cuidado con la sirvienta esta que nos hace kung fu, ¿eh? Aquí recuerdo que había una zona de estas que se podía golpear, una zona secreta. Bueno, ¿y el gato a ti qué pasa? ¿No te da? ¿No te hace efecto o qué? La buena, la plus. Mira, ¿veis? Ya me acordaba yo de esto. Pero bueno, hay dos brujillas de estas. Tomar, gato para vosotras. Con una poción fuerte. ¿Hay algo más por aquí? ¡Sí! ¡Mira! Doble bonus. Aquí hemos tenido doble bonus. Y otra bruja. Pero esta con escoba. Esta está ya. Tiene más nivel, tiene escoba. Y aquí tenemos el traje ninja. Eso suena muy bien, ¿eh? El traje ninja suena muy bien. Pues la defensa me la sube 3 puntos, pero me baja uno a la fuerza. Bueno, si me baja uno a la fuerza, pero en cambio me da también constitución arriba, prefiero. El sacrificio me interesa. Tomad vuestra propia medicina. Gatitos para todo el mundo. Vale. Toma, toma y toma. Ya no me fío, voy golpeando todas las paredes por si hay más secretos, ¿eh? Venga, por aquí. Lo bueno es que si tiras un arma, el gato por ejemplo, ¿vale? Si hay algo, lo golpea y si es una pared oculta también, ¿eh?
O sea que no es necesario darle con el arma física como tal. Vale, aquí salía un bicho. ¿Lo veis? Ha sacado un reloj y nos ha echado fuera, ¿vale? Para poder ser inmunes a este bicho necesitamos conseguir un arma especial. Así que de momento aquí no podemos hacer nada. Tenemos que volver más adelante, ¿vale? A ver, aquí una sirvienta de estas. Perséfone se llama. No hay nada más por aquí. Nada arriba, nada abajo. Ya es que voy golpeando hasta las paredes, por si hay premio, ¿sabes? A ver. Mira, punto a guardar. Y os comunico que estamos cerca de un jefe, chicos, ¿eh? Así que nos vamos a la caña ahora con el jefe de turno. Que su alma va a estar muy bien, ahora os explicaré por qué. Venga, entramos al jefe, chicos. Jefe triple, ¿eh? Por cierto. Bueno, veis ahí a una damisela. Toma gatitos, papi. Toma gatos. Fuera. Mira. ¿Le hemos cortado la cabeza? No, pero ahora se pone la cabeza del anciano. Toma. Al anciano hay que darle caña, ¿eh? Cuidado con los fueguecitos esos del anciano. O va como pone el anciano con los jueguecitos, ¿eh? Tranquilos, tranquilos. ¿El condenado? Ahora, hace puñetas al anciano. Vamos, vamos bien de vida. Y hay una tercera transformación en este bicho verde. Le vamos a tirar gatitos. Porque ahora nos tira, ¿veis? Veneno. Quietos, quietos. Usamos objetos. Antídoto veneno. Es que aquí el gato no nos va a venir bien. Joder, le he dado sin querer la tecla de captura. Aquí nos va mejor, yo creo, el fantasma. Eso es. Porque como el bicho está volando. Oh. Vale, otra vez veneno. Pues ya no me lo quito. Con veneno, claro. Quietos, vamos a echarnos un par de pociones y una subida mental de estas. Ahí le hemos dado. Le quito yo mucho más que él a mí. Fuera. Se ha puesto un poco borrico. Caza cabezas, acumula armas para incrementar tu fuerza. Esto sí que está bien, chicos. Esto sí que está bien. Porque contra más armas tengas, más te suben los valores. Mira, vamos al bailarín. ¿Veis los valores, no? Ponemos el cazacabezas. Me sube todo menos la suerte, ¿vale? Pero fijaos, 73, la defensa 41. Acojonante, macho. Perfecto, tío. Lo que pasa es que la suerte me la quedo en 34. Así que de momento, bueno, sí, me la voy a poner. Venga. Vale, son 4 puntos menos de suerte, pero en cuanto encuentre un accesorio mejor, a ver, que me suba un poquito más la suerte, no. Lo que tengo es lo que más suerte me da. Bueno, aquí está el bicho que os decía yo, que es parecido al Durga, ¿vale? Que tenemos que sacarle el alma. Si no lo hacemos ahora, tendremos que venir luego, más adelante, ¿eh? Ya lo digo. El Curly, este es el bicho que tenemos que sacarle el alma. Bueno, vamos primero para arriba. Ah, oh, vale. Esta zona me gusta. Ahora os explico por qué. Mira. Valquiria. Deja a los enemigos con su espada. Vamos a probarla. El arma de Valquiria. ¿Dónde está? Anda, mira. Sale un acacho de Valquiria que funde bielas. A ver si un enemigo. Vale. Ahí había algo. No. Estamos justo aquí. Vale. Abriendo mapa. Anda, mira, si hay un cubre aquí de estos. Vale. Nada por ahí. Aquí tenemos algo, nada. 161, chavales. La Valquiria la ha quitado, 161, No está nada mal,
Toma. Es que las mata de un golpe, ¿eh? También es verdad que chupa magia que no veas. Muy bien, campeón. Lo que pasa es que, claro, cuando tenga un poquito más, la Valquiria será un buen alma. Pero de momento me sigo quedando con la bruja porque consume mucho menos. ¿Sabes? A ver, aquí tenemos... Undine, anda sobre el agua. Atención, que hemos descubierto un nuevo alma, chicos. Undine que nos permite andar sobre el agua, sobre la superficie, ¿eh? Ojo. Luego encontraremos otra que nos permite meternos bajo el agua. ¿Veis? En este caso nos viene mejor esta. Y aquí tenemos una espada Hunting. Me gusta esa espada como suena, ¿eh? Pues lo baja un punto, espada que segrega veneno. Vamos a ver. Fijaos. Venga, vamos a llevar a Hunting esta, que es un arma cojonuda, ¿eh? Es un punto menos que la katana, pero es mucho más chula, ¿eh? Además se envenena. Taquito ya, con un golpe, Vale, a ver. Esto no se rompe, ¿no? Hay que sacar el arma del Curly, chicos. Hay que sacar. Mira, aquí, perfecto. Un buen sitio para sacar el arma. Entro y salgo, me la voy cargando. Como la mato de un golpe, me tiro un gatito también, si quieres. Hay otro. Hay varias, ¿eh? Pues mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Primero voy a jugar en la zona y luego ya me dedico a sacar armas. A ver, Valquiria. Fuera. Atentos a este bicho de verde, ¿le veis? Paso por el espejo cualquiera, se ve mi reflejo, pero por aquí está este bicho. Que si nos movemos, nos quedamos un poquito ahí, sale del espejo y nos mete una galleta. Demonio que idioma. Venga. Vale, aquí no hay nada. Este es un buen punto donde sacar el arma del Curly. Lo voy a intentar sacar, ¿eh? A ver. Claro, es que... Voy a poner el... No. El bailarín. Son 34. Es que tengo que ir con la suerte por delante. Ahora ves, ahora ya no lo mato de un golpe. Ahora necesito dos. Venga. La Valquiria sí, pero el Curly necesito dos golpes. Hay que matar varios, hasta que salga. Porque este arma lo necesitamos para llegar a una zona. Ya os lo explicaré cuando lleguemos a esa zona. Es una zona que necesitamos el arma de este bicho. Una zona oculta, pero que nos revela mucho más porcentaje de mapa. No sale, Nivel. Me quitas uno nomás. Se resiste, Voy a probar con esta de aquí, a ver si sale mejor. Espera. Vamos a quitarnos la Valquiria pestosa esta del medio. A ver tú. Tengo más suerte contigo. Esta se resiste. Es mejor hacerlo aquí. Es más rápido. Vamos, condenada. Dame el alma ese que lo necesito. Dame tu alma. Lo de los armas es que es un porcentaje que tenemos asignado, ¿vale? Lógicamente, no todos los enemigos tendrán el mismo porcentaje. Algunas armas serán mucho más difíciles de conseguir. Y eso, pues no se sabe. Sí es verdad que luego en la tienda, Hammer nos puede vender un anillo
que valía un pastizal, no me acuerdo si valía 200 o 300.000 monedas, que nos permite más fácil sacar las almas, ¿vale? Pero es que vale 200 o 300.000. Y yo ahora ese dinero no tengo. Mira, me ha soltado un collar calavera antes que el alma. El curly. A ver, ¿qué es esto? Me sube la defensa a 44. Colgante espeluznante. No me interesa. Ahora me interesa suerte, mucha suerte. Venga, pues, si me da el puñetero alma. Dame tu alma. Que la Valquiria, sinceramente, me da más igual. Nada, no sueltan, ¿eh? Y eso que hay dos, ¿eh? Partizan, mira, esa me ha soltado un arma, ¿eh? A ver, ¿qué es lo que me ha soltado la Valquiria? Me ha soltado un arma. Lanza con una punta extra larga. 80. A ver, vamos a probarla. Sí, pero aún así necesito los golpes. Sí, pero ella es muy lenta, ¿eh? Me quedo con la espada del veneno, pero vamos, de aquí a Lima. Hunting. Que fijaos qué rápida es esta. No me dan el alma, las condenadas, ¿eh? Voy a tener que venir luego, ¿eh? Con más suerte. Lo voy a intentar un par de veces más y si no, ahí os quedáis, colegas. No puedo tirarme todo el vídeo aquí farmeando el alma. Ya has tenido tu momento de gloria, ¿eh? Ya has tenido tu momento de gloria. Hay que hacer puñetas. Venga, la última vez. Si no, nos vamos. Si me sueltan armas en vez de... en vez de almas. Venga, iros a hacer puñetas. Peto de hierro, anda, mira, me ha soltado una armadura aquí, la colega. Me defiende con 43, pero me baja lo demás. No, de momento no, me da igual que no tenga tan alta defensa. Bueno, aquí veis que nos hundimos, ¿no? Pero si equipamos el alma de... no, ¿dónde era? Undine. Podemos, ¿veis? En la superficie movernos. Ahora ya la podemos desequipar, porque solo necesitamos para eso nada más. Vamos a seguir con el bailarín fantasma, venga, para conseguir más armas y esas cosas. Y más objetos también. Venga, por aquí. Ah, mira, ahí aquí también. Pues mira, aquí es un buen sitio para sacar también el alma. Pero las condenas no lo sueltan, ¿eh? No lo sueltan, ¿eh? Se ha ido para abajo y todo. A ver si tú lo sueltas, por lo menos. Nada, ninguna lo suelta, ¿eh? Cuando se ataja un arma, macho, no la suelto, ¿eh? Bueno, como hasta dentro de bastante no necesitaremos el arma de la curly esta. Eso, un diablillo, para animar un poquito más la fiesta. Bueno. Aquí no hay nada tampoco. Y aquí no hay nada para romper. Y ahí arriba tampoco. Vale. A ver, tenemos desde aquí. Vamos primero para acá. Tengo ya 5 o 6 partizanes de esos para vender. Que me viene muy bien, ¿verdad? Mira, mira, el condenado también salta. Mira, salta como el fistro pecador. Torpedo. Salta como el torpedo. Vaya crack el del espejo. Menudo artista estás hecho tú. Menudo artista estás hecho. Campeón. Venga, salta, torpedo, mira. Salta, venga, campeón, salta. Venga, salta ahí ya, intenta atacarme. Sin vergüenza.
Anda, mira, un teleportación, vale. Lo vamos a dejar de momento. Aquí es bueno, desde cualquier punto del mapa podemos venir aquí para intentar sacar el arma del Curly. Joder. A ver. Venga, torpedo, ataca. Fuera. Joder con las puñeteras valquirias, qué pesas son. Vale, para abajo. Pero espera un momento, a ver si nuestra amiga la Curly quiere sacar. Fuera. Vamos, Curlys, dame el puñetero alma. Nah, no lo sueltan, ¿eh? Es que son tan sinvergüenzas que no sueltan el alma, macho. Nada, no lo sueltan, ¿eh? Vale. A ver si por aquí había algún Curly más. Mira esta, se pone aquí a hacerme patadas Kung Fu. Perséfone. Cuidado con la crack esta. Lilith, que es una sucubo de esas. Una mujer mala, es una mujer mala, que ha hecho mala vida. A ver, toma. Está desnuda la tía, Vístete, hombre, vístete, sinvergüenza. Cuidado, 45 de vida, chavales. A ver si por tontear vamos a echarnos una poción. Total, pociones al final acaban sobrando. Bufanda me ha soltado, ya la tenía la bufanda. Vale, a ver, aquí tenemos. Vamos a bajar por aquí, a ver. Ahí tenemos una poción de esa de mente. Mira, tenemos un Curly también, pero sin alma. Queremos un Curly que nos dé el alma. Mira, ahí hay otro Curly de esos. Vale, ya, hombre. Joder. Se nos ha puesto, 61. Otra poción me tengo que echar. ¿Cómo están poniendo aquí las colegas, ¿No se habéis dado cuenta que en esta zona todos los enemigos que nos han salido son mujeres? Qué curioso, Vale. ¿Qué podemos hacer? Hay una zona ahí que no he visto. A ver. ¿Me he dejado por ver? A ver. Aquí abajo no me dejó caer. Ah, pues mira, esto no lo había visto. Nada por ahí. Esto va a ir a comunicar ahí abajo, claro. Vamos a desbloquearlo. Vale, ya sé de dónde estamos. Vale, la historia es... Tenemos que seguir para allá. Tenemos que seguir para allá, sí. Que esto ya sabemos que comunica ahí, así que, y lo tenemos marcado en el mapa como visto. Vale, pues fuera. Toma. Vale, ahora está esto todo marcado por aquí. ¡Hombre, nuestra amiga la bruja! ¡Anda!
Vale. Genial. Vale, zona nueva, chavales. Zona nueva. Último piso. Último piso, pero tiene trampa, chavales. Sí, es el último piso. Recordad que nuestra misión es llegar hasta la sala del amo, arriba del todo. En esta zona, además. Pero no tenemos la transformación. No tenemos la transformación de murciélago, con lo cual no podemos subir por ahí. Vale, y aquí salimos a este lado, que ya no lo voy a dejar como explorado, ¿no? Lo que pasa es que si me dejo caer, a lo mejor no puedo subir. Bueno, da igual, si no damos la vuelta. Total, tenemos que ir para otra zona ahora. Vale, sí puedo subir. Vale, y ahí puedo subir. Estas me salen las armas a la primera. Sí puedo subir, ¿no? Bueno, bueno, sí. Vale, pues esto ya lo tenemos explorado. Pues. Tenemos que... Vamos a volver hasta el transporte. Sí, hasta el transporte. Porque nos tenemos que ir para abajo, para los subterráneos, ¿vale? Voy a intentar sacar el arma del Curly un par de veces más. Y si no, ya lo dejamos por imposible, porque ya volveré yo más tarde cuando tenga más suerte, porque se están resistiendo mucho, ¿eh? Tu propia medicina. Ahora, fuera. Esta vez no me das ni con el gato. Me dio. Me ha quitado uno también. O sea, tampoco es que sea mucho. A ver. Aquí debajo, a ver si va a haber algún secreto. Porque está la sala marcada como en oscuro. Ahí no hay nada, ¿no? Pero a lo mejor por el otro lado podemos golpear y se puede acceder. Es que no me la ha marcado del todo como... No creo que esté justo ese hueco ahí, no sé, a lo mejor sí, ¿eh? Bueno, en tal caso, nosotros tenemos que ir a por la Curly. Vale, ya tengo varias. Como nos pilla de camino al transporte. Sí, vamos a intentar sacar el arma de la Curly, porque esto no. Yo me tengo que ir con el arma de la Curly, si no, no me voy contento. Venga, aquí mismo. De nada, dame el arma. Eso, el diablillo, la varía dando por culo. Eso es. Dame el alma, condenada. Dame tu alma. Bien. Venga. Subida mental. Me das lo que me tienes que dar. Me das pociones, objetos y demás enseres. M6. 91. A ver. A ver, vente para acá. Claro, luego con el anillo ese de las almas, uff, salen mucho más rápido, pero bueno, tengo que ir para adelante. Ya volveremos a por el arma de la Curly, ¿eh? No me voy por vencido. Vamos a matar a un torpedo de estos. ¡Fistro! Toma, te ha llevado tres cañas. Tres cañas te has llevado hoy. Fuera. Venga, vamos, que tenemos que vender cositas e irnos para la zona esta de los subterráneos. Y ya de paso, paso por un punto de guardado. Bueno, que le eche el punto de guardado, si está mina ahí. El ir a verla ya sabéis que nos reporta subir la vida y subir la magia. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver a Mina primero. Hola de nuevo. Oye, Mina, ¿qué sucede? Es un poco tarde para preguntar, pero ¿qué clase de santuario es el de Hakua? ¿Conoce la historia del santuario a mano Waiwado? Creo haberlo escuchado antes. En la historia, Teso de Anjin se esconde en el templo. Bueno, esto lo voy a pasar porque importa menos y nada. Venga, vale. Vale. Thank you.
Venga. Me siento más aliviado y que más curado, qué leche. Venga, vamos a vender cosas. Tenemos cositas para vender, chavales. Como por ejemplo, un cuchillo de combate que tengo 3. Me da 1500 por ello. Fuera. Machete. Partizan, que tengo 4 y me dan 1900. Vamos, que si la vendo. Fuera. El uniforme de guerra me da más fuerza, pero baja mucho la defensa. Lo voy a vender, sí. Y eso que lo compré hace poco. Vete de hierro, no me interesa. La armadura de samurai me gusta y me la quedo. De esta voy a vender 2. Con una me vale. Esto puedo vender 1. 22.000 tengo ya, ¿eh? Soy de calavera, boleto de la suerte, vale. A ver si tienes algo nuevo para comprar, chavalote. Estoque, tridente, sí, hay armas nuevas. Claymore, 77. Gram, famosa espada conocida como Gram. Me da 83 la Gram. La compro, vale 4.000. Uniforme del ejército. No sé qué hacer. No, no. Chaqueta del ejército. No, es peor que lo que llevo, peto de acero. Este sí me sube un montón la defensa, el peto de acero. Capa carne, sí. Me sube la defensa y la inteligencia. Ah, la voy a comprar, sí, 600. Vale, voy a comprar Gram. Famosa espada conocida como Gram. 4.000 cucas me gasta. Vamos a probarla, a ver qué tal. A ver si ha merecido la pena la Gram esta. 83 de ataque. ¡Qué rápida es! Esto está muy bien, ¿eh? ¡Qué rápida es! Bueno, bien. Y lo otro que había comprado era la capa, ¿no? La capa carmesí, que me baja... me baja 3 puntos la suerte. De momento no me interesa, ¿eh? De momento no me interesa. De momento. Venga, vamos con Gran. Fijaos, ¿eh? ¡Qué velocidad! ¿Cómo pone esta espada, chavales? Sí, verdad que no tiene el veneno ni el efecto bonito, pero pone, que es lo que cuenta. A ver, tenemos que investigar la zona subterránea, para adelante todo. A ver dónde nos lleva esto. Vale, era por aquí, porque ahora tenemos además la habilidad de caminar sobre el agua, ¿eh? Acordaros, ¿eh? El arma ese. Y esto no lo tengo ni explorado. Vamos a ver dónde nos lleva. Depósito subterráneo. Vale. Mini diablo. Toma. Y esto es colgante. ¿Y el colgante ese qué hace? Vamos a ver. ¿Será mejor que el amuleto que llevo? Bueno, es una mierda, no vale para nada. Para venderlo. A hacer una cosa y es, me voy a equipar directamente ya aquí el alma de Undine para que vaya sobre la superficie. ¿Y esto les hago algo? Sí, mira. Vamos a verlo. Toma. Mato un pez con un gato. Pero primero. A ver, ¿dónde nos lleva esto? ¡Ahí va! ¡Los tritones! ¡Toma! Eso, ese gato va abriendo camino. ¿Y ese? ¿Esto qué es? ¡Traje élfico! Vamos a ver, el traje élfico. Si es mejor que el ninja. Pues hombre, la defensa me sube 3 puntos más, ¿eh? Y la inteligencia también. Pues sí me lo voy a poner. Pierdo 2 de ataque, pero... mejor defensa. Esto es carne sabrosa. Bueno, pues por aquí no puedo seguir, chicos. Pues necesito la habilidad de sumergirme, ¿vale? O sea, que esto lo tenemos abierto. Vale, lo hemos abierto, está bien. Vale, así que nuestro objetivo va a ser ir a los jardines ahora. Nuestro objetivo son los jardines. Ya volveremos aquí. Toma. Mira. Si me dejas eso ahí, no lo puedo coger, condenado.
sido. A ver. Sí, pues le daba a alguno por soltarme el alma. Que no sé ni qué hacía el alma del pez asesino este, pero bueno. Vale, aquí ya nos podemos quitar eso. Y nos ponemos la cazacabezas. No, bailarín. Para que nos aumente la suerte. Diablo ese que le morcillas, ahí te quedas campeón. Vale, pues tenemos que irnos. Vamos a dejarlo justo en la zona que estemos ya cerca de la. El capítulo de hoy vamos a dejarlo cerca de la zona donde estamos ya. Vamos a guardar en la zona donde vamos a comenzar el próximo capítulo. Fuera, fuera y fuera. Fuera. Que este arma es rapidísima, ¿eh? Me quita bastante, además, ¿eh? ¿Eso lo tengo todo explorado? Sí, todo recto, venga. Ahí va. Pues aquí. Buen sitio para dejar el capítulo de hoy. Salvamos. Bueno, pues nada, chicos. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Mandaros un saludo. Y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Que os cuidéis mucho. Cuidaros.